Primera victoria del Cádiz Club de Fútbol en la jornada 6 de la Liga Santander ante el Real Valladolid en el José Zorrilla por la mínima. La primera ocasión del partido la tuvo el conjunto amarillo en el minuto 20 con este tiro lejano de Lucas Pérez. Con el tiempo reglamentario ya cumplido y en el descuento, Conan Ledesma evitaría el primero del encuentro. La ocasión más clara del partido la tuvo el delantero israelí con este disparo que salvaba el cancerbero argentino en línea de gol. Muy parecida a la que tuvo Monchu ya en la segunda mitad, llegando al 54, que a punto estuvo de colarse ese esférico en la portería de Ledesma. El cancerbero, que fue sin duda el jugador más destacado del partido, dos minutos más tarde, en el 56, haría esto. Se pondría la capa de oro con esta doble intervención para seguir manteniendo el empate en el marcador. Cambio de imagen en el equipo con la entrada de Alcaraz y Negredo al terreno de juego. El exfutbolista del Valladolid lo intentaba con el disparo lejano en el 84. Y en el 92 llegaría el gol del triunfo para el Cádiz Club de Fútbol. El delantero Álvaro Negredo aprovechó este centro al área y la salida errónea del portero del Valladolid para empujar el esférico. Faltaba aguantar el resultado durante los tres minutos de descuento y un equipo comandado por Negredo se encargó de no dar opción al contrario y llegar al pitido final con el 1-0 en el Luminoso, dándole al Cádiz tres puntos de oro para la lucha por la permanencia. Así lo celebraba la afición y también los jugadores del Cádiz, una victoria que sabe a oro, con abrazos y muchas palabras motivacionales para salir cuanto antes de la zona baja de la tabla. El entrenador Sergio González comparecía en rueda de prensa tras el pitido final del partido para valorar la primera victoria de la temporada de su equipo. El técnico cadista destacó ante los medios la gran actuación de Conan Ledesma, el respeto hacia la afición del Valladolid y el acierto en los cambios. Antes con opción clara de gol. Hemos salido vivos de ahí y a partir del 75 creo que el equipo ha dado un paso adelante y creo que ha sido mejor que el Real Valladolid en los últimos 15 minutos. El gol, bueno, llega una jugada, yo creo que, bueno, no sé si es premiado o no es premiado, pero en esos últimos 15 minutos el equipo ha demostrado que la fase del Valladolid había pasado, que realmente creía que podíamos hacer daño y, bueno, y lo hemos conseguido. Sí, sí, pero al final también jugamos con portero, ¿no? Es verdad que la línea defensiva, ellos han sacado muchos centros laterales, yo creo que en tres cuartos los laterales de ellos nos han hecho daño porque se incorporaban muy bien, nos generaban una doble altura y ahí teníamos que comunicarnos mucho y al final sacaban centro siempre. Yo creo que es verdad que Conan al final es un portero de garantía, lo tenemos ahí para eso y al final cuando tú no acabas de estar bien, la estabilidad en la zona defensiva y que el portero esté bien te da mucha fiabilidad, ¿no? Hemos pasado esa fase de 15-20 minutos donde realmente puede haber caído un gol del Valladolid, pero bueno, tenemos portero y tenemos línea defensiva. Pero yo me quiero quedar con los últimos 15, ¿no? Yo creo que hemos tenido una situación buena de Sobrino en línea de fondo que no ha elegido bien la última toma de decisión. El equipo ha dado un paso adelante, ha tenido un poquito más la pelota, un poco parecido a lo que queremos ser, que no estamos siendo aún así de este camino, pero bueno, ha demostrado un poco de que puede hacerlo, de que sabe hacerlo y que tiene condiciones. Y luego yo creo que el premio, pues bueno, no creo que haya hecho justicia al partido, pero sí a nosotros por todo lo que hemos iniciado y por todo lo que hemos pasado en este inicio de temporada. Bueno, pues una liberación, ¿no? Una liberación controlada también, porque sé dónde estoy, sé que en este campo, pues yo, para mí fue una etapa muy gloriosa, una etapa que me hizo crecer mucho como entrenador, pero entiendo que hay gente que tenga diferentes opiniones y lo celebra con respeto, claro, a lo que es la afición del Real Valladolid, porque para mí siempre me ha demostrado muchísimo cariño a nivel personal por la calle. Lo he dicho siempre, ¿no? Me siento privilegiado porque han estado conmigo siempre a muerte, con mi familia que está arraigada aquí, han estado siempre, se han portado de una manera genial, tenemos una vida plena aquí. Bueno, tengo un recuerdo magnífico y creo que, bueno, dentro de la alegría que tenía, incluso pues lo he celebrado realmente cautivo, con cautela, porque realmente sé lo que hay en juego, ¿no?
Por lo demás, a nivel deportivo, una liberación. Esa camisa de fuerza que teníamos, esa pistola un poco apuntándonos, pues da la sensación que la apartamos un poquito, que la podemos tirar hacia un lado. Y bueno, al final es la vida del entrenador, ¿no? Contento sobre todo por los chicos, para que realmente, a ver, ojalá sea este el clic que necesitamos para que confíen, para demostrar que realmente estamos aquí porque por méritos propios, que son mejores de lo que están demostrando hasta ahora, y ojalá, pues bueno, sea el punto de partida. Para mí, hablar de los cambios de Pacheta, ¿no? Yo creo que cuando estamos en el banquillo intentamos modificar situaciones, intentamos ser atrevidos, intentamos entender lo que necesita el equipo. Nosotros estamos contentos porque creo que hemos estado bastante acertados en las sustituciones, sobre todo en los minutos, en los momentos, intentando parar los arreones del Real Valladolid, sobre todo en esa fase del 52 al 68, que era un vendaval, y bueno, y a partir de ahí luego nos hemos rehecho, y al final yo creo que el resultado nos premia, digamos. Los primeros 25, los últimos 15, nos llevamos 3 puntos. Muchas veces el fútbol no es justo del todo. Yo creo que hoy el resultado quizás no sea lo justo que tenga que ser, pero te repito que para nosotros muchas veces nos ha pasado al revés y a otros es justo porque al final hemos metido con nosotros. Sobrino, ¿no? Y Alcaraz hablaron también en la zona flash sobre las sensaciones de esta primera victoria. Los primeros 20 minutos han sido bastante buenos y luego, no sé por qué, pues nos hemos ido quizás atenazando con el paso del tiempo, y bueno, la verdad que ha sido muy, muy, muy sufrida, en la que nos han llegado muchas veces, y bueno, pues hemos sido también fuertes ahí atrás, y en una jugada pues bueno, pues hemos hecho el gol para los primeros 3 puntos, que nos da mucha, mucha confianza. Sí, la verdad que bueno, el Valladolid nos apretó, nosotros sí que pues bueno, no conseguíamos dar 4 pases bien, la verdad que tener la posesión nos ha costado mucho más en la segunda parte que en la primera, y bueno, la verdad que hemos intentado estar también juntitos para salir a las contras, y luego ellos, bueno, no la cortaban o no terminábamos de estar finos en el último tercio, y bueno, eso nos ha penalizado para no poder tener más ocasiones como las que al final hemos tenido, que hemos hecho el gol, y bueno, la verdad que súper, súper contento con estos 3 puntos. Sí, bueno, creo que lo he dicho siempre, estoy aquí para poder aportar todo lo que tengo, bueno, y intento estar también atento, ¿no? para poder jugar en todas las posiciones que el míster quiera y el míster diga. Para mí es una ventaja, y bueno, como digo siempre, estoy aquí para poder ayudar al equipo en todo lo que sea. Bueno, ¿qué te voy a decir? Estamos muy contentos, muy felices. Creo que hemos podido madurar el partido como queríamos. Sabíamos que en cualquier momento iba a llegar el gol, y así ha sido. Nos llevamos 3 puntos y nada, muy contentos. Sí, yo lo habíamos comentado, lo habíamos hablado. Había momentos que creo que hay que hacernos fuertes, que hay que pasarlo mal. Hemos sabido pasarlo mal, hemos competido muy bien y nada, esperar el momento adecuado para meter ese gol que nos ha dado esa victoria. Sí, bueno, el proceso ha sido lento, el proceso ha sido muy trabajado. Doy gracias al cuerpo médico que han estado diariamente conmigo a tope trabajando para que yo llegara lo antes posible y nada, a coger la forma, que todavía me queda un poquito para llegar a ese 100%. Y el equipo ya prepara el partido de la próxima jornada ante el Villarreal en una semana marcada por el parón de selecciones. Hasta 5 jugadores del Cádiz han sido citados por sus respectivos combinados nacionales para los encuentros que se disputarán durante la semana. Y empate en el Cartagonova entre el Cartagena B y el Cádiz Club de Fútbol Mirandilla. El equipo local, que se pondría muy pronto por delante en el marcador, aunque los de Cifuentes no tardaron en reaccionar. Amadid Diarra sería el primero en avisar a la portería del equipo rival con este derechazo en el minuto 18, y después este remate de Perú tras ese excelente centro de Joel Yorquera. Y ya en la segunda mitad, de nuevo avisaba Dueñas con este disparo envenenado que chocaría en el palo derecho. Y Perú volvía a aparecer esta jornada en el minuto 70 del encuentro. Kikín desde línea de fondo dejaría la pelota perfecta en el área para que Perú hiciera el gol del empate.
El delantero, una de las nuevas incorporaciones este año en el equipo de Cifuentes, ha anotado ya 3 goles en los 3 partidos que llevamos. ¡Gol! Ya persigue ya de la Rosa, no se acaba de pegarle en Mamadí. ¡Paró Sergio! El entrenador Alberto Cifuentes compareció en la sala de prensa tras el partido. El manchego recalcó la buena reacción del equipo tras el gol del Cartagena B y la mirada puesta ya en el próximo partido en casa ante el Mar Menor. En 3 cuartos que hemos robado mucho, hemos tenido unos minutos buenos a partir de 15 en el que hemos sacado 4 córneres seguidos, no llegado, hemos generado. En la segunda parte hemos hecho un pelín más ofensivo y hemos perdido ahí quizá el medio campo, pero luego nos hemos ajustado bien. Y a partir del empate hemos tenido 4 o 5 transiciones para haber conseguido la victoria. Yo recuerdo el gol de ellos y un tiro al palo, nada más. Nuestro portero no ha tenido que actuar, pero creo que en el cómputo general de las ocasiones hemos merecido la victoria. La verdad, dentro e intentan llevarla adentro para traerte y sacarla fuera, eso los teníamos claro y yo creo que ahí hemos robado bastante. No, hemos sufrido en alguna transición, pero hemos replegado bien, hemos vuelto a bloque bajo y no hemos sufrido, ya te digo, al final, solo la jugada del gol en el minuto 4. El resto del partido creo que hemos controlado bien, hemos transitado bien, nosotros somos un equipo de robar y correr, hemos conseguido correr los últimos 25 minutos y hemos tenido ocasiones para ganar. Con la expulsión, ¿qué ha ocurrido para que le expulsaran? Bueno, está claro lo que ha ocurrido. El año pasado con Jeremías Ledesma, nuestro portero, le pitaron un penalti igual y nos han hablado de la protección de jugadores. Yo como portero, Jeremías pasó una semana muy mala, se dijo que esa jugada se pita, me he quedado con un jugador menos durante 2 minutos en un penalti muy claro. Lo he protestado así, como te estoy hablando, que Conan le pitaron el mismo penalti, y al final perjudicado soy yo porque me han expulsado, nada más que eso. Yo creo que ha sido bastante claro que el jugador ha quedado en el suelo tocado, ¿no? Es que a mí no. Yo no voy a hablar de las situaciones que ha hecho. El Cádiz Club de Fútbol Femenino se vio superado por 1-2 ante un Málaga City que, según Soler, fue justo vencedor de esta segunda jornada de Liga. Ni en la segunda nos hemos visto desbordados tanto por su sistema de juego, tanto físicamente, a balón parado de nuevo. Ya te digo, no saco ninguna conclusión clara, sí, lo único claro es que no vamos a adelantar el marcador y que hablábamos en el descanso que si nos metían un gol, pues el equipo pintaba que se iba a caer. Y así ha sido, ¿no? Nos metió un gol y empezaba a ver una película bastante rara, ¿no? De actitud o de miedo, de jugar con mucha presión, que no deben de tenerlo y ahí nos hemos hecho sobre todo de por lado. Sí, ya te digo, y lo veo fiel reflejo, ¿no? a la situación que ha empezado el primer equipo, ¿no? Empezamos ganando, pero en el momento que nos empatan empiezan unos pajaritos, unos miedos que no debemos de tenerlo, ¿no? Y la verdad que está hundido y la sensación que transmite es mala. La joven defensa Eva también valoró la derrota de su equipo en su segunda titularidad con la camiseta amarilla.
Y estos son los resultados de la cantera cadista el pasado fin de semana. Alevín B 8, Arcos Club de Fútbol Academy 0, Conil Club de Fútbol 1, Balón Cadete B 1, Unión Deportiva Almería 1, Balón Cadete 3, San Fernando 4, Balón Juvenil 1, Unión Deportiva Almería 4, Infantil A 3, Infantil B 4, Comarca de Jerez 1, Cadete A 2, Recreativo de Huelva 2, San Fernando 1, Alevín A 4, Cádiz C 1, Chipiona 1, Balón Señor 2, Algeciras B 4 y Club Deportivo Polillas de Ceuta 0, Juvenil A 6. Estos son los partidos que daremos en directo este fin de semana a través de Play. Recuerden, gratis para abonados y 1,99 para no abonados todo el fin de semana. El sábado, el Balón Cadete A, que se enfrentará al Maracena a partir de las 12, y por la tarde a las 5, el Infantil A con el Marbella. Y ya el domingo a las 12, Cádiz Club de Fútbol Mirandilla Mar Menor. A las 2, en diferido, Cádiz Club de Fútbol Femenino Ciudad de Murcia. A las 4, Juvenil A 26 de febrero. Y a las 6, también en directo, Juvenil Balón Utrera.